Don Bernardo, buenos días. Su comentario, por favor. Muy buenos días. Otra vez, las protestas frente a Naciones Unidas por una solicitud de que establezcamos en el país campamentos de refugiados de haitianos. Mire, es un tema que ni es nuevo ni es solamente aplicable a nuestro país. Por lo menos hace 28 años que se está tratando y por lo menos Naciones Unidas se lo está pidiendo a cinco países y no solamente a nosotros. En 1994, Naciones Unidas impuso un embargo a Haití con el propósito de presionar para que el presidente Aristide volviera a ese país. Y ahí nos hicieron a nuestro país y a otros la solicitud de establecer campamentos de refugiados haitianos. No solamente el presidente Balaguer, sino el principal líder de la oposición, José Francisco Peña Gómez, públicamente se opusieron a eso. Es una actitud generalizada de todos los partidos políticos dominicanos a través del tiempo. Y no, nunca se establecieron. Y ahora, esa solicitud de Naciones Unidas, aunque la prensa dominicana da la impresión de solamente lo están pidiendo los dominicanos, realmente lo están pidiendo en cinco países. Y los cinco países, prácticamente todos han dicho lo mismo que los dominicanos, que no. Veamos el ejemplo. Las Islas Turcas y Caicos, al norte de Puerto Plata, donde más de la mitad de la población ya son haitianos y no súbditos británicos, porque eso es una posesión extracontinental de los ingleses, pues ahí están reforzando los barcos para prepararse para rechazar que lleguen haitianos por mar y mucho menos que se establezcan campos de refugiados. Más al norte, en las Bahamas, el gobierno también ha anunciado que está reforzando su marina para evitar que lleguen los haitianos. Jamaica es el único que ha dicho que va a recibir 25 jóvenes niños huérfanos, pero no más nada. En la Florida, como es un año electoral en Estados Unidos, el gobernador del estado, que es donde siempre han ido muchos refugiados, en 1994 llegaron más de 10.000 y no lo pusieron en campos de refugiados, lo mandaron a la base naval norteamericana de Guantánamo, en Cuba, donde estuvieron un tiempo y después fueron devueltos a Haití. Fue en la Florida, el gobernador le ha pedido a la Guardia Estatal que se encargue de impedir que lleguen haitianos, cuando eso realmente es una función federal de las tropas federales. Es lo mismo que está pasando en Texas, donde el gobernador republicano quiere que la Guardia Estatal devuelva inmigrantes. Y en el caso norteamericano, ustedes se acuerdan las famosas imágenes de los patrulleros norteamericanos a caballo con fuetes dándole golpe a haitianos que trataban de ingresar a los Estados Unidos. Y desde entonces, y hasta hace muy poco, aviones llenos de haitianos volaban desde la frontera de Estados Unidos con México hacia Haití llevando a gente. Ahora no, porque el aeropuerto está cerrado. Lo único que ha permitido Estados Unidos es lo que se llama el TPS, Temporary Protective Status, un estatus temporal de protección, que significa que en el caso de los haitianos, mientras tanto, que están ya en los Estados Unidos, pero sin papeles, no serán recogidos y devueltos ahí. Mientras tanto, hay un problema muy serio de una potencial hambruna en Haití. Haití es un país que vive de comida importada, porque su agricultura produce muy poco. Entonces, el principal puerto, el de Puerto Príncipe, está bloqueado por las bandas que han saqueado los furgones. Por avión tampoco puede llegar la comida. Y desde la Republicana tampoco por el principal mecanismo que es Jimaní, Puerto Príncipe, porque en Collao de Bouquet, camino a Puerto Príncipe, lo controlan la gente de las bandas. Y tan solo se mantiene el comercio a través de Dajabón y el comercio a través de Elías Piña.
Lo que está ocurriendo en Haití hasta ahora no es un éxodo en botes buscando las Islas Turcas, Bahamas, la Florida. Lo que está ocurriendo es un éxodo dentro del país, abandonando a Puerto Príncipe por la violencia y trasladándose a lugares como Cabo Haitiano, donde hay más tranquilidad, no hay bandas o muy pocas, y se llega comida por el puerto y también desde Dajabón. Pero debemos estar alerta. Yo he tratado de averiguar si nuestras Fuerzas Armadas en la zona de Dajabón, por ejemplo, tienen gases lacrimógenos disponibles o balas de goma que no matan, o si simplemente tienen instrucciones, si hay una incursión, de tirar a matar, que yo espero que no sea así porque sería un asunto que nos daría una publicidad negativa muy fuerte. Y ustedes que pasen muy buen día.